pues seguimos en la transmisión con mi amigo Chucho. Vamos a recorrer todo lo que es esta parcela de mi amigo Chucho. Estamos con su papá, con sus pequeños. Nos la estamos pasando súper padre. Esta transmisión la vas a ver solamente en la página de Paisano Paisano. Nos venías platicando que ya traías el tema de la lechuga, de nuevos productos que se van a vender en estas tierras. Claro que sí, así es. Gracias a Dios, pues ahorita nos está yendo bien, ¿no? Y pues lo único que nos queda es echarle ganas, un poquito de ganas para el trabajo, preparar lo que es el terreno. De ahí en fuera, pues lo que cabe, ¿no? Dios dice, Él dice si se te da el cultivo o no. Uno le pone el esfuerzo necesario y si es así, sigue, y si no, pues hasta allá nada más. Esperemos que el próximo año nuestro amigo Jesús nos invite nuevamente a hacer un video completo como lo que hicimos ahorita, pero desde que se siembra, Jesús, claro que sí. Desde que se da el primer paso para la plantita, trasplantarla, todo eso me encantaría que la gente lo disfrute. A lo mejor mucha gente dirá, ya se ve hermosa la flor, pero el trabajo que le mete toda la familia de Jesús, pues es muy, muy, muy arduo. Vemos que pues mucha gente vino a tomarse una sesión de fotos el día de hoy. Está súper padre. Vemos mujeres súper, súper, súper hermosas detrás de esas imágenes. Javi, ayúdame a poderlas mostrar. Se ven guapísimas. ¿Cómo no si son oaxaqueñas? ¿Sí o no, mi amigo? Ahí, Cimatlán de Álvarez. ¿Me das el nombre de la Casa de la Cultura? Wow. Pues les vamos a mostrar ya una sesión de fotos en este plantillo de flores. La verdad, nos da muchísimo gusto, orgullo de ser oaxaqueños y poderles mostrar a donde vayamos a llegar. Porque esta página de Paisano Paisano llega a Colombia, Uruguay, a muchos países, Estados Unidos, Canadá. Saluditos desde acá, desde Cimatlán de Álvarez. Les presumimos lo hermoso, lo bello que tenemos acá. Me comentabas que estábamos platicando sobre esta sesión de fotos que tienes el día de hoy para mostrar más allá lo que tiene Cimatlán de Álvarez. Claro que sí. Oye, ¿cómo se llama la Casa de la Cultura o cómo? La Escuela de Cultura. Castillo. ¿Cómo? A ver, ven, a ver, aquí ya me la agarré, me vale. ¿Cómo te llama? Es el grupo de danza Sastino. ¿Qué significa o qué? Mis artes, mis costumbres y mis tradiciones. En Zapoteco. Zapoteco, ok. Mis artes, mis costumbres. Y mis tradiciones. Y mis tradiciones. Eso es aquí en Cimatlán de Álvarez. Qué padre que lleguen. Que se sumen a esto. Está padrísimo, Chucho, me da un orgullo enorme estar contigo. Tener un nuevo amigo aquí en Cimatlán de Álvarez no es cualquier cosa. Vemos a las mujeres, enfócalas, mi Javi, no importa. Mira, aquí cerquitita, hazle las tomas, por favor, mi Javi. Haz lo que ya sabes hacer, eso, me encanta poder mostrar lo bello que tenemos en Cimatlán de Álvarez. Algo más, Jesús, que me quieras platicar, que me quieras compartir. Hace frío. Oye, sí es cierto, ya hace frío. Ahora sí, ya estamos llegando en las fechas de noviembre. Ya se siente que vienen los muertos. Ya están queriendo el aroma, dice, de las flores. Oye, que en los altares vas a ver puras grasas. Porque no te van a poner nada like. Algo más que le podamos compartir, que a lo mejor yo no tenga el dato y que sí está muy padre poderle compartir a la gente. Pues más que nada, pues como los muchachos me están apoyando ahora, pues apoyarlo más que nada en lo que cabe de hoy en adelante, ¿no? Tenemos a la maestra Fabi por acá que nos dio unas palabras de qué tiempo lleva su danza y ¿sí? Algún número de teléfono que quieran ustedes algún día llevarlos a su pueblo, no sé. A ver de ese lado, maestra Fabi, buenas tardes, soy el amigo de Paisano, pues nos da muchísimo. Vete para acá, Chichito, por favor. Claro que sí. Por favor, acomódense ahí para que salgamos en la toma. Fabi, ¿qué tiempo lleva el grupo de danza? El grupo de danza tiene 7 años, ya consumado, hemos estado trabajando con diversas actividades. Y bueno, hoy recibimos la invitación del Señor Jesús para poder participar en este evento. Hoy está padrísimo mostrar más allá de lo que se me de matar a la vez, ¿no? A lo mejor esto nos realza como población, nos realza como seres humanos. Sí, claro que sí. Que vengan a conocer. Ok, ¿a qué número de teléfono se contactan en tu grupo de danza? Sí, claro, está en 951-157-8204 o al 951-199-4949. Ok, también vas a tener tus plataformas donde vas a subir, sí, claro, todo el contenido que se está grabando el día de hoy. ¿A qué plataforma se sube? En Facebook como Compañía de Danza Sa Espino
y también tenemos lo que es Aroch, Artes, Oficios y Crecimiento Humano en Facebook igual. Ok, para que puedas ver todo el contenido que se está grabando en este terreno de mi amigo Jesús, ahí lo vas a ver. Aparte de Paisano a Paisano, ya tenemos un video del día de hoy en la mañana. Hoy seguimos grabando y la verdad a la gente le encanta, lo comparte, le da muchas reacciones de me enamora. Yo creo que ya me dice Chicho que la gente está encantada con todo el contenido que estamos haciendo, y en especial, no estamos yendo a cualquier lugar. O sea, estamos escogiendo los mejores de Oaxaca y uno de esos es el terreno de mi amigo Jesús. Papá, hijo, es una generación que viene escalando y muchas gracias que también te prestes a hacer esto porque realmente nos hace falta como oaxaqueños impulsar la tradición. Se comentaba de Halloween y muertos, no nos equivoquemos, aquí en Oaxaca es día de muertos, día de todos los santos. Halloween se festeja en otro lado. Decíamos de no comprar lo de plástico, comprar lo que es natural, porque eso haces consumir a lo local y no vamos a contaminar. Algo más, Chicho, dime que me quiere mínimo. Pues, como dicen, ¿no? Las fiestas de acá son patronales de muertos, no Halloween. Halloween es en Estados Unidos. Que ahí, como dicen, no puro plástico, acá no, aquí pura naturaleza hecha y crecida por nosotros. Quedan invitados, como les vuelvo a decir, a repetir, el día que ustedes gusten, pueden pasar a traer sus flores, pueden venir el día 30, el 31, a traerlas, todavía vamos a tener, si Dios quiere. Ok, perfecto, Chicho, vamos a hacer el compromiso de darte un poquito más de cobertura el día 31 para poder grabar algo más de cómo se vive cuando cortan toda la flor. Eso estaría padrísimo. Sí. Y también, pues, mostrárselo a mucha gente que desafortunadamente no está en Oaxaca, se encuentra en Estados Unidos por cuestiones de trabajo y quieren volver a sentir esa alegría, porque la gente nos agradece la página de transmitirle todo eso que está en Oaxaca a Estados Unidos, a donde nos vea. Pues es un gusto también para nosotros los mexicanos, ¿no? Cuando vamos a otros países, Estados Unidos, ahí uno a trabajar también. Y yo ya estuve ahí y es una satisfacción de estar allá y venir acá. La verdad, 100% México es natural. Obvio, I love you forever, México. Chinganería, ¿dónde? Profesora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Déjeme hacerle algo. Está usted hermosísima. Ahora, es casada, es casada. No, es que no pasa que sea casada. O sea, para agradecerle a la belleza que tenemos en Oaxaca. O sea, estamos hermosos. Hola, ¿por qué tan serio? ¿Así de por sí eres seria? No. Bueno, no es tan seria. Pues chavos, Chicho, pues muchas gracias a tu papá. Que de verdad te estoy encantado por habernos recibido tan alegres aquí en tu terreno. Sí, me alegra. Espero que la gente comparta, y si quieren saber más de Chicho, ahí están los números de teléfono, de cultivos, de lo que vas a tener posteriormente, que son lechugas, que col, tenemos col, ¿qué más tenemos? Cilantro en proceso, se acaba de sembrar